básicamente eh, tres tipos de implantes. Los implantes dentales actualmente todos están eh, diseñados en forma de tornillo. Existen tornillos rectos, totalmente rectos, que eran los primeros que se desarrollaron hace eh, más o menos unos 40 años. Eh, existen los implantes ya en forma de raíz. Y actualmente existen los implantes híbridos, que son rectos en la parte inicial y en forma de raíz al final. El material en el que están compuestos los implantes es titanio, se llama titanio comercialmente puro, que es el único material comprobado que se adhiere perfectamente al hueso en un espacio de tiempo no mayor a seis meses. Por eso es que es importante eh, la investigación, porque la investigación soporta todo esto para que la implantología pueda seguir su desarrollo y finalmente pues se puedan utilizar los implantes como soporte a los dientes que se van a colocar sobre los mismos. Ese es básicamente lo, los tres tipos de implantes. ¿Qué es un implante entonces? Al final un implante es un dispositivo de titanio que tiene la forma de una raíz de un diente. Cuando ya no hay dientes, como en este caso por ejemplo una mandíbula donde ya no hay... No hay dientes, un paciente que llega totalmente desdentado y está utilizando una caja. Entonces, nosotros le instalamos unos pequeños dispositivos, aquí se pueden ver, son en forma de raíz, se insertan en el hueso y luego esos dispositivos me van a sostener, entre comillas, unos dientes que pueden ser removibles o fijos. Básicamente, la implantología en su desarrollo ha tenido en cuenta estas posibilidades. Cuando el paciente llega a diagnóstico, eh, yo ordeno básicamente dos tipos de radiografía. La radiografía panorámica, que es para ver todos los huesos del paciente, maxilar superior, maxilar inferior, es la radiografía básica que yo ordeno. Y luego, la zona de interés es, si es un solo diente, ordeno una radiografía periapical, que es una radiografía pequeñita, que es solo de la zona que el paciente necesita que le reemplace. Una vez hago un prediagnóstico del paciente, le ordeno y, el, y le explico al paciente sobre el tipo de eh, procedimiento que es la implantología y el paciente está interesado, pues yo le ordeno en ese caso la tomografía computarizada, la tomografía. ¿Qué es lo que hace la tomografía? Es un examen volumétrico del hueso para saber si estos tornillitos de titanio caben en la zona de interés donde falta el diente o los dientes que se quiere reemplazar el paciente. Entonces yo le ordeno una tomografía, la cual si se toma el mismo día en la mañana, ese día por la tarde, yo ya tengo la información, la lectura, y ya puedo saber si ahí puedo instalar implantes. Y para seleccionar el tipo de implante, yo me baso precisamente en la tomografía, para ver si escojo un implante largo, de 15 milímetros de largo y escojo el diámetro del implante, por ejemplo hay implantes de 15 milímetros, de 12, de 10, de 8, de longitud, y también escojo el espesor dependiendo del espesor de hueso que tenga eh, disponible el paciente. Eso ya digamos es una labor más técnica que el paciente nunca lo ve, pero eso es lo que uno hace cuando llega a la tomografía. Realmente para eso es que se ordenan estos exámenes, no solo para determinar si se puede o no se puede realizar el examen, sino qué longitud y qué diámetro de implante puedo instalar allí. Ese es básicamente. Es la Digamos que la instalación, la instalación, de un implante dental consta de tres fases. La primera fase es la instalación del microtornillo o del tornillo que es el implante, el cual el se coloca o se instala dentro de la encía, se atornilla allá. ¿Correcto? Es un tornillo de titanio que se atornilla en el hueso. Esperamos prudencialmente entre uno y tres meses para colocar luego un poste que va encima, ¿no? Que va encima del implante. Este postecito que va encima del implante va atornillado ya encima del implante. Y simultáneamente colocamos ya un diente de reemplazo. ¿Sí? El diente de reemplazo. Es el que está por un mes aproximadamente mientras la encía se adapta y luego colocamos ya el definitivo, que es un diente igualito al de reemplazo, pero ya en porcelana, ¿eh? dependiendo pues de lo que vayamos a hacer en el paciente. Entonces, eso es la implantología. En realidad, el implante como tal, el implante es este dispositivo, que es un tornillo. Lo otro, lo demás, son las, es la corona, la corona que es lo que. Eh, usualmente se ve eh, al final, ¿sí? o sea que el paciente no ve el implante, lo que ve al final es el trabajo estético hecho en el laboratorio. Bueno, eh, en cuanto al mantenimiento, una vez se termine el tratamiento de implantes, es decir, ya colocamos las coronas, Atornillemos los dientes sobre los implantes o los, o los cementemos, los pegamos sobre los implantes, ya sea un diente, desde un diente hasta toda la boca. Uno de los compromisos es que el paciente venga al menos cada seis meses a consulta para mantenimiento. El mantenimiento es muy sencillo: es una limpieza general, una radiografía eh, de control y, y, el, y la profilaxis que se debe hacer el paciente, incluso si no tuviera implante, los, los pacientes deberían hacerse una limpieza semestral. Nosotros únicamente pedimos eso: un control semestral para que podamos llevar el, el, el seguimiento al, al implante, tanto desde el punto de vista clínico como radiográfico. Eso es. Es lo único. De resto no hay ningún misterio, la implantología o los implantes son como si fueran dientes naturales. El paciente puede pasar su seda dental común y corriente, lavarse los dientes, no necesita ningún cepillo especial. Es como si fuera otro diente más, otro diente natural más. Entonces, en realidad el mantenimiento no tiene ninguna, ningún problema. Eh, la otra eh, pregunta que es importante aclarar es que la, una de las ventajas que tienen los pacientes eh, al realizarse implantes con un especialista en implantología oral y reconstructiva es que, eh, digamos, nosotros los implantólogos instalamos implantes en zonas muy difíciles, en zonas donde es imposible colocar implantes para otros especialistas, zonas donde hay colapso totalmente del hueso, zonas donde hubo accidente un accidente con un impacto directo o un impacto frontal donde hubo aplastamiento del hueso, donde las zonas ya están descartadas por, otro, por otros especialistas para colocar implantes, nosotros tenemos el entrenamiento para recuperar mediante cirugía reconstructiva, mediante injertos óseos sintéticos, semisintéticos e incluso del mismo paciente para poder reconstruir completamente y devolver la forma anatómica. Exacta del hueso para poder instalar los implantes y que al final, el, digamos, la apariencia sea como si fuera un diente natural. Esa es la característica de mi trabajo, digamos, llegar a ese desafío estético que el paciente está exigiendo y que, es, y que está presente pues en la actualidad en todos los procedimientos, tanto incluso médicos y odontológicos que tengan que ver con algún tipo de, de cirugía reconstructiva u ortopédica también.